Muy buenos días, amigos. El día de hoy celebramos a los santos Marcelo I Papa y Fulgencio de Sevilla y a la Beata Juana María Condesa. La Beata Juana María nació en Valencia, España. En el año de 1865 murió su padre, un médico contagiado por atender a los pacientes de cólera. La pequeña fue formada en las ciencias humanas y en la religión, heredando la vocación de servicio al prójimo de su padre. Hacia el año de 1875, Juana perteneció a la Tercera Orden del Carmen, a la Esclavitud Mariana de Griñón de Montfort y a la Archicofradía de las Hijas de María y Santa Teresa de Jesús. Desarrolló una especial sensibilidad hacia las mujeres trabajadoras, a quienes veía transitar por las calles. En 1882 concibe la idea de establecer una casa donde encontraran ayuda material y consuelo espiritual, gestándose en ella lo que sería el axioma «Yo y todo lo mío por las obreras». 2 años después concreta su anhelo al fundar el Asilo Protector de Obreras y una escuela gratuita para las hijas de las obreras. En 1892 obtiene la aprobación para fundar la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Concepción, Protectoras de las Obreras. Fue elevada a los altares en el 2003 por San Juan Pablo II. Florica.